Aquí, este es el México extraño, absurdo, extravagante, Grotesco. grotesco, así, el México que no tiene madre. A ver, señor, sí, soy responsable del timón, no eres de la tormenta, pero carajo, si eres un buen capitán, la tormenta, perdón la expresión, te la pela. Sí. Y él, siendo un buen capitán, hubiera hecho las cosas para no terminar en una crisis. Ándale, Esa eso es. fue Abascal. Claro. Cuando lo de Aura. Bueno, no, en el contexto de cuando él censura a Aura, ya había dicho, pues, con ese movimiento feminista y cómo se están dando la apertura de espacios políticos y de participación para la mujer, pues él que venía de una derecha recalcitrante absoluta, pues le pareció aberrante eso y le pareció aberrante Aura, que es increíble. Bueno, yo creo que el más agradecido fue Carlos Fuente y Silvia Lemus. Pues sí, Fidel Velázquez, que fue un hombre que tuvo momentos también de cínica luminosidad verbal, ¿no? O sea, acuñó aforismos. Fidel Velázquez, a propósito, tampoco cumplió exactamente con ese principio, es decir, es un hombre incrustado en el aparato sindical priista, digamos, casi es su, o sin el casi, es su inventor contemporáneo, digamos. Pero era un hombre que también era duro para la negociación, es decir. Político. Bueno, él demostró que se podía ser maestro aquí, maestro casi rural en México y aparecer en la lista de Forbes de los millonarios más importantes del mundo. Él fue el primero allá por el 78, 80, 82. Los invito a leerlo y no solo a leerlo, a tenerlo en las manos y a observarlo. Creo que estamos de acuerdo, Alejandro. Es del contenido hemos hablado mucho, el contenido hemos hablado mucho. Me parece que es un libro físicamente bonito, físicamente atractivo, físicamente sabroso, ¿no? Exactamente. Así que no dejen de leer. Tiene muy buen contenido, aprovechando que estamos aquí contigo, Alberto, en contenido. Se la van a pasar bien. Tiene unas historias bizarras, Sí, macabras, deliciosas. para Y Halloween. bueno, y además, un libro siempre se puede regalar. No necesitas un pretexto para regalar un Eso, libro. regálenlo. Léanlo, se van a divertir. Y además también nos va a quedar con la idea de que queremos un México que no sea tan bizarro.